Hello, Marvel. Hello, hello, Genaro, Marvel. How are you? Good evening. Good evening, teacher. Hello, Genaro, how are you? Fine, thank you. Okay. Have you started the platform? Where are you right now? I finished the platform. Oh, you have finished. Yes, teacher. Good job. You have already gotten the certificate. Yes. Congratulations. Yeah. When did you Thank you. finish the platform? Yes. When? Today. Today. Sí, Very yes. good. Congratulations. Le mando unas felicitaciones. Okay. Thank you, teacher. ¿Cómo sintió la plataforma, Genaro? Hay una que Bueno, no estaba la plataforma, sino que el examen final. hay unos que estaban bastante complicados ya al final. ¿Cómo cuál? Lo que vimos el día, bueno, Ayer, ayer, ¿verdad? sí, Ah, había una de ayer. la de ayer, sí, ok. Pero bueno, al final sirvió, ¿verdad? Haber estado en la clase y haber repasado con la teacher. Yes. Sí, porque imagínese, no hubiese estado, te hubiera costado más, ¿verdad? Sí, correcto. Lo felicito. Ok. Gracias. Estamos por terminar también el módulo. Ya estamos ya. Hoy vamos a ver un repaso sobre el tema que vimos número, bueno, what do you suggest? Vamos a hacer un repaso de nuevo. Clase número 14 estamos ahora. Imagínense. Class 14. O sea que ya estamos a cuántas clases de terminar. Tu clase. Two classes. Entonces, Yes. finalizaríamos el viernes, teacher. O mañana hay, porque mañana es asueto. Mañana es asueto, sí. ¿Hasta qué fecha les dijeron a ustedes? Ay, no remember. Don't remember. Yo lo tengo, pero ahorita se me ha escapado. Eso sí, chicos, que el día de mañana es asueto, ¿verdad? Sí. Es asueto, ¿ok? Mañana les van a mandar el comunicado, ¿ok? Okay. Ajá, por la mañana, ¿ok? ¡Hey, Maribel! Años de no verla. ¿Qué se había hecho? Good Aquí estamos, teacher. evening, ¿cómo Good está? evening. ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya terminó, ya hizo su test. Ya estuvo, ya terminé todo. De Oye, seguro, ¿sí? acabo de terminar, pero de anotar los artículos. Me gusta anotarlos en el cuaderno Muy para bien, muy poderlos bien. estudiar. Sí, para repasar, muy bien. De seguro le debió haber costado porque no estuvo en las clases de repaso. ¿Le debió haber costado mucho los últimos ejercicios de la plataforma? ¿Cómo sintió? Los ejercicios los terminé la semana pasada. Súper. Ok. ¿Y no sintió difícil? ¿Cómo no? Me costó mucho. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no había estado en las clases? A ver. ¿Tuvo algún No, inconveniente? solo ayer. Ayer no Solo estuvo, ayer. solo ayer. Ok. Ayer. Yo siento que tengo años de no verla, Maribel. Me hacía falta, ya la extrañaba. Pero Thank you. welcome, welcome, welcome. Ok, ya estamos por terminar casi, ¿verdad? Las clases. Así que es un gusto verlo ya los últimos días de clase. Ok, Hay que pedir ya que nos la estamos. dejen, teacher. El siguiente. Fíjese que no he visto esos casos, pero ustedes pueden ahí hacer una propaganda. Fíjese que vamos a ver, Ya se a han ver si dado nos esos hacen caso. casos. Les dejan teachers a veces. No No, hasta creo. ahorita, por lo No. menos yo no he repetido ninguno. No, no. No es usual en ninguna academia que se repita, pero bueno, ¿verdad? Lo bonito Yo es. sí. Ah, usted sí. Sí, teacher. Hola, María Pero Estela. estaba. Hola, pero estaba de 8 a 10 de la noche. Ay, se le repitió un teacher. Ok, ok, Sí, nos ok. repitieron 2 veces, creo. Dos veces. Ok. Ah, pues sí se Ah, puede, bueno. miren. Es que Entonces, hagamos la pedimos, es que lo petición, estamos a tiempo. Lo pedimos. Ay, qué pedimos. lindos. Gracias. Muy bien. Ah, lo pidieron con tiempo. Ah, pues sí se Sí. puede. Hola, Sandrita, Beatriz. Con Sandrita es que he estado platicando, ¿verdad?
Usted, yes, teacher. Ajá, es que no recuerdo su nombre, es que no sé qué me pasa con su nombre, pero yo digo, yo creo si es la única que no me sé el nombre, creo que es, ya sé quién. Porque ya no la había visto, Sandri. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Me contó que había terminado, ¿verdad? Un poquito me falta todavía. Ah, falta poquito. Ah, pues no, era con usted que hablé. Alguien me dijo, terminé la plataforma, pero era un nombre extraño que yo en las clases no lo he visto, ese nombre. Entonces me dijo ahora en la mañana. Lástima que no tengo el celular aquí a la mano. Pero miren, la mayoría los felicito que ya terminaron, ya sacaron su diploma, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hacer un repaso, ¿verdad? Sobre la plataforma, sobre los temas que hemos estado viendo y los que han sido como un poquito difíciles, ¿verdad? Para que podamos practicarlos y poder llegar al final test con honores. Con honores, chicos. Y medallas, ¿ok? Así que, what do you suggest? ¿Ok? Clase número 14. Estamos a dos clases para terminar el módulo. ¿Cómo se sienten? Yes. Súper bien, ¿verdad? Súper bien. Así que, chicos. Jueves y lunes, teacher. Sería jueves y lunes, sí, así es. Terminamos el lunes, sí. Ah, pues sí, Genaro. Con Genaro estábamos queriendo sacar la cuenta, que no nos acordábamos. Yo lo anoté en un papelito, pero lo he perdido. Ah, ya, sí, pero el lunes. El lunes es la última clase, ¿ok? Así que todavía tenemos el fin de semana de preocupación de que tenemos clase el lunes, ¿ok? Pero ya la última, chicos, súper bien, los felicito. Miren, me gusta este grupo porque han sido muy responsables todos, ¿sí? A pesar de que algunos, por alguna dificultad, no se puedan conectar, siempre van pendientes y siempre llegan al tema. Entonces, chicos, cuando yo les pregunto, what do you suggest? ¿Qué me dicen? Vamos a ver. ¿Qué me pueden decir cuando yo le digo, María Estela, what do you suggest? ¿Cómo me daría una respuesta a usted? About that. What do you suggest? Digamos que yo le digo, I need to go to visit my family, but it's raining. What do you suggest? I suggest. Sí, ¿verdad? En algunas ocasiones se puede decir I suggest, pero hay una gran variedad de formas de decir. Yes. ¿Cómo sería? Other form. Ah. Sería. Se me ha ido. Ok. Maribel, vamos a ver, Maribel, ¿qué me dice? Me voy a poner a trabajar ahorita el cerebrito. Ok. ¿Alguien que sepa o que me quiera dar the suggestion? Puede participar. Welcome. Sugerencias, ¿verdad, teacher? Sí, ¿cómo dan sugerencias? Vamos a ver. Sandri, ¿cómo daría una sugerencia? Dije, I want to go to visit my grandma, but it's raining. What do you suggest? I suggest you use the umbrella. Good. Take care with drive. We are driving. You are driving. When you're driving. Mm-hmm. Because the road. The road is dangerous. Very dangerous. Dangerous. Good. Yeah. Very good. Al inicio creí que estaba hablando Sandri, pero era María. Uh-huh. Okay. O creo que empezó a hablar, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Entonces, nos vamos a la siguiente pantalla y ahí están muchas formas de dar una suggestion. Miren, se les había olvidado, ¿verdad? Yes, por eso es que voy a tocar este tema, ¿ok? Yes. Los modal verbs, para eso se ocupan los modal verbs, ¿ok? Yes. ¿Cuáles modal verbs tenemos? Bien, cool.
May and sure. Ok, hay que encender los micrófonos para hablar. Ok, ability. For ability, para habilidad, can y could, ¿verdad? Poder, podría. Can y could, para habilidades. For permission, can, could, may. Ok, para pedir permisos. Advice, should. Entonces, si, es, si, si yo les estoy pidiendo un consejo, ¿cuál modal verb tendrían que usar? Should. 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 Ah, should. ¿Verdad? Muy bonito se escucha cuando da una recomendación usando el should. Entonces yeah. sería, vamos a ver. You should. I would like to go to visit my grandma, but it's raining right now. Tell me. What do you suggest? You should try to wear cap. A cap or a coat. A coat, umbrella. Mm-hmm. Okay, good. By the way, is it raining there around your town? Right now. ¿Está lloviendo en sus, no. en sus casas? Bueno, fuera. ¿No? ¿No? ¿Ya paró? No, oh, yes, Genaro. Ay, qué rico. A dormir bien fresco. Sí, ¿verdad? Ha llovido casi toda la tarde, pero un clima muy agradable. Mañana van a tener una vacación muy rica. Van a estar descansando en lo fresco, ¿verdad, chicos? Ok, entonces, para dar recomendaciones se usa el should, ¿verdad? Como vimos acá abajo. Y luego, para pedir un permiso, perdón, usted usa can, could, or may. May. Mm-hmm. Can you read this, please? The examples in green. Can I sit in that chair? Solo María Estela participa. ¿Qué pasó? Quiero oír voces masculinas también. Ok. Can I sit? Can I sit in that chair, please? Entonces está pidiendo un permiso, ¿verdad? ¿Qué más? De sentarse en esa silla. Sí, de sentarse en esa silla. Thank you, Maribel. ¿Qué más? Could I open the window? ¿Podría yo abrir esta ventana o la ventana? La ventana. ¿Qué más? May I borrow your dictionary? Dictionary. Ajá. Ok. ¿Puedo pedirte prestado un diccionario? Prestar es borrow. Borrow. Yes. Mm-hmm. Okay. Ability. Can y could. Okay. Usando el can y el could. David can speak 3 languages. Language. Abilities. Habilidades. Puede. ¿Qué más? He could speak. Could. Se lee could. Ajá. Como que no llevara una L. He could speak fluent. French when he was? 5. Ok. Él podía o... Sí, podía. Hablar fluido el francés cuando él tenía 5 añitos. Oh, wow. Sí. Ok, entonces chicos, ya que vimos la diferencia entre esos 3, quiero que me escriban una oración con cada uno. Ok, pero oraciones reales sobre ustedes, ¿sí? ¿Sobre ustedes o sobre su family? Oraciones reales.
Come tú. Come tú. Sí, agua. No tengo un bolillo. Conchita, conchita. Alcánzame por este bolígrafo. Vamos a hacer una de árbitro. Ay, my. Welcome, Carmen. Carmen is having problems, I think, with the internet. Oh, yeah. Carmen, welcome. Thank you, teacher. I read your message. Yeah, don't thank worry. Yes. Yeah, how are you? What's my first day improvisation office, so I will stay on home office only Monday and Friday, yeah, and from Tuesday to Thursday you have to go. I have to go. What do you think? It's hard, right? Yes, but we don't have any traffic, so okay, cool. It was good today morning. In the morning. Okay. I had to go to pick up some books to one school for my job during the week. And I said, well, I would like to continue staying at home because I came back really tired. Yes, the traffic is a lot of in the evening. Too heavy, yes. Very heavy. Too heavy, yes. Okay. Yeah, that is why we can not go outside without having stress. It's better staying at home, right? Yes. We have used to be here. Ya nos acostumbramos. Yes. Mm-hmm. It's better. Okay, Carmen, right now we are in a review about the different use of modal verbs, okay? For abilities, for permission, and advice. So you have to write, your classmates right now are writing sentences using each of the three different options of modal verbs, but real sentences. You have to write real sentences about you or family, okay? Okay, thank you. You're welcome. Marvel, do you have any question? Are you here? No? Okay. Do you have a question, everybody? Yes. The best way to learn this is by memorizing. You can memorize can could and you say ability. Can could for ability and you repeat. Then you say can could may for permission. Yeah? And then you say should is for advice. Try to memorize this, and then when you create sentences, it's gonna be easily. Va a ser más fácil. Could I read, teacher, could I read my sentence? Yeah, go ahead. It's the first.
Well could, done. Could I read my sentence? Yes. Oh, that's the first one. Yeah. Could I? Pero es el could es podía. Yeah, es el pasado. Cool. Can I? Can I? You can use could. To, permission. Yes, yes, you can use could. Oh, for permission. Yeah, yeah, good. Okay. Yeah, okay, yeah. Maribel, that's the first. The ability, my mother can cook very well. My mother can cook can very cook well. Mm-hmm. Very well, yeah. Advice, you should teach in the new module. Oh, thank you, Maribel. Pero yo María solo escucho. Estela. María Estela está hablando. Yes. Oh, chica. Bueno, la estoy confundiendo a las dos. Yeah. Es que veo sus dos micrófonos activos. Oh. ¿Quién de las dos está hablando? María Estela. Oh, usted inició todo, María Estela. Yes. Creí que estaba hablando Maribel. Oh, thank you. Ah, pues okay. Ya le iba a decir, pero solo usted, Maribel, es la que quiere que esté con ustedes, pero ya vi que son dos. María Estela también. Thank you. Ok. Entonces, ya hizo sus tres oraciones. Muy bien. Traté de memorizar, ¿verdad? Memorizar cómo es que van esas tres oraciones. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Quién más quiere participar? Todavía están trabajando. Ok. Traten de capturar esta imagen en su USB de, o memoria USB de su cerebro. Que ya no se les borre. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, teacher, bueno, ustedes no lo hacen, pero los niños sí. May I go to the bathroom? Están pidiendo un permiso, por eso usan el may. Y el may es una forma polite, como les dije anteriormente, este es un repaso, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Es una forma amable de decir puedo. Las otras son un poco más informales, el can y el could. Have you finished, Carlos? Not yet. Are you thinking? Okay. Lo veo pensando todavía. Bea, have you finished? Teacher, inscribirse, ¿cómo se escribe? To subscribe. Subscribe. Uh-huh. Or register. Depende si es... Ajá, hacer un registro en computadora, register, y de suscribirse, subscribe. The teacher can talk to English. Can you repeat? The teacher can talk to English. Can talk to English. To English. Dos inglés. No. El to creo que no lo debería llevar porque si es el otro to, the infinitive es para. Para inglés. Entonces solo can talk
English or can English. Speak English. Okay. Okay, the teacher. Pero ¿dónde está el modal? Oh, can. Can. Okay. De habilidad. Ese es el de habilidad. Sí. Okay. Full I drink to the water. Could I or may I drink water? Sí. May I drink water? May I drink? Drink. Ajá. May I drink water? Podría beber. ¿Puedo tomar agua? Uh-huh. Ajá, tomar agua. Usualmente los niños cuando estamos en clase piden permiso tomamos. Para ir al baño y a tomar agua, sí. May I drink water? Esa sí se la saben bastante de memoria. Repítala, Maribel. May I drink water? Toda, teacher. Sí. May I drink water? Could I drink should the water? No, es que dice should. Y no, eso va de más. Eso no lo lleva. Could I drink water? Could I drink water? Después de drink, my water, hasta ahí. Ah, okay. Repita. Could I drink water? Hasta ahí, muy bien. Okay. Drink water. Y la número tres. Should my daughter to learn English? I advise ¿cómo se dice? Register, ¿cómo? Register. Register in the store. Register in the store. Chorus. ¿En el coro? No, the church. Oh, the church, la iglesia. No, en la escuela. School. 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 Okay. School. Register in the school. In the school. Uh-huh. Muy bien, está bien. Solo hay que practicar la pronunciación, porque la número 3 del should, usando should, uh-huh. No le entendí la pregunta. Ok. Should my daughter should learn English? Es que lo repite, ¿verdad? Should my daughter should learn. Solo es una vez. Should my daughter learn. Después de daughter, va learn. ¿Ok? Uh-huh. Hasta ahí. English. Okay. Should my daughter learn English? Uh-huh. No se dice dos veces. Should my daughter should learn? No. Should my daughter learn? Ahí va el verbo. Después. Learn English. Ajá. Después okay. Del objeto o persona va el verbo. ¿Ok? Mm-hmm. Should I or my daughter es el sujeto. Learn sí. Va después el verbo. Okay. Hay que practicar eso bastante, Maribel. Mm-hmm. Okay. El orden de cómo escribir las palabras, las oraciones. Ok. Carmen. Let's continue. Okay. I can write a beautiful poem. Can I cook the dinner today? Okay. Could you read the news slowly? Mm-hmm. Great. You should practice your English class every day. You should. Yeah, it's an advice. Good job. Thank you, Carly. And may I take a picture of you? Okay, good. Mm-hmm. Good job. Genaro, what about you? The ability. My son can ride the bicycle. Can ride the bicycle, yes. My daughter could... Daughter. My daughter could drive a car when she was 15. But usted dijo could, y es could, sin could. L. Y could. Como que no llevara la O. Como could. Que no llevara la O y la L. Ajá. Could. Okay. Good. Thank you, teacher.
Next, the permission. I can visit my family tomorrow. Cool. I going to cinema. Could I go? No se puede decir going. I going. Could okay. I go? Could I go? To cinema. To the cinema. The cinema. And advice. You should work next weekend. You should work next weekend. Weekend. Okay. Deberías okay. trabajar la siguiente semana. Muy bien. Okay. I finish. Very good, Genaro. Thank you. Good job. Genaro, usted me dijo que ya había terminado también, ¿verdad? Que ya había obtenido su diploma. Yes, teacher. Good job. Okay. Okay. Yo no lo he impreso, teacher. Maribel. Ya lo terminé desde la semana pasada, pero el diploma no lo... Okay. No lo he sacado todavía, okay. porque lo después se bloquea. Lo importante es que ya hayan terminado. Carlos Arriaza, ¿cómo va usted? Ya. También, ¿verdad? Sí. Los felicito. No me han causado ningún problema ustedes. Sí, es que hubo un grupo que sí, tenía que estar ahí, ¿verdad? presionando. Ok, vamos a ver. ¿Quién más va a compartir sus oraciones? Mi teacher. Ok, Carlos. Go ahead. I can drive my car. Drive my car. Mm-hmm. My son should brush his teeth. Mm-hmm. May I help you with your homework? Mm-hmm. Good. Good job. Solo que las dijo en diferente orden, ¿verdad? Mm-hmm. Yes. Okay. Importante que en su mente estén grabadas. ¿Para qué sirve cada una, verdad? Unas para habilidad, otras para permiso y otras para... ¿Qué es advice? Advertencia. Consejo. Ok. Consejo. Advice. Ok. Very good. ¿Quién falta? Creo que María Estela, ¿verdad? Y Sandri. Ok, chicas. No se me escondan. Se le está cortando, Sandri. Es Sandri, no. María Estela, se le está cortando. Podría salir y volver a entrar. Así es, creo que se soluciona ese problema. María Estela salió, ¿no? A ver, yo estoy en la plataforma. María Estela, ¿me escucha? No. Hay que desconectar, María Estela, y volver a entrar para que podamos escucharla. A veces falla el Zoom. Vaya. Más Sandra, have you finished? Bueno, les voy a compartir aquí plataforma. Vamos a irnos al test. Oh, pero quería que hicieran algo antes. Ok, vamos a ver. ¿Sandra va a compartir sus oraciones? Se mira acá lo de los modals. ¿Sí? Ok. Bye. Ok, Sandra. Ok. Ok, you should go visit dentist. You should go visit the dentist. Good. She could visit you in the hospital. She could visit you at the hospital. Mm-hmm. May I help you with homework? May I help you with the homework? Mm-hmm. Okay. Finish. Very good. Yes, very good job. Thank you. You're welcome. Bye. Entonces, chicos, ahora con lo mismo que está acá, ¿verdad? Usted va a escoger de todas ellas para hacer una conversation. Hoy va a ser una conversation, ¿ok? Diciéndole a alguien,
puedes decirle usando el tell y el say, ¿te acuerdan? ¿Sí? Puedes pedirle a él que, o podría él decirle a él que, etcétera, ¿sí? Usando el tell y el say. For example, ustedes dicen, can you tell my mom, or can you ask my mom to that, no, puede ser, can you ask my mom if she may close the window? ¿Ok? Le puedes pedir a mi mamá que si podría cerrar la ventana. Así, usando el tell y el say. Dos más. Dos oraciones más. O si quiere hacer una conversation. Tiene dos opciones. Y le puede contestar. ¿Ve? Si hacen conversation, le contesta. Ok, I will tell her. Mom, can you close the window, please? Yeah. Así, ¿va? Pueden hacer una conversation o dos oraciones. Usando el tell y el say. Porque ese es el próximo tema que está, que vamos a resolver unos ejercicios del final test. Para que quede un poco claro ese tema. Any question? ¿Está clara la explicación? ¿Sí? Solo es aumentarle, ¿verdad? A la oración.
una oración, teacher. Are you ready? You could tell a story your grandfather or your grandparents. Can you tell a story to your grandfather? Yes. Okay. Continue. Can you say my mom the clock sería in the window? Can you ask? Clock sería cerrar, ¿verdad? But it's can you ask? Puedes pedirle. Can you ask? Can you ask my mom to close? La voy a escribir en el chat. Can you ask my mom to close the window? To ask to close. Yes, Maribel? The window. Can you ask my mom to close the window? Okay. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Es todo, Maribel? Yes. Sí, muy bien. Are you ready? Yes. Maria Estela. Okay, Mari. I tried. Okay. Yes, go ahead. Can you ask the doctor what time is my date? Doctor, can you tell what time my sister has a date? Good. Your date is at 1 o'clock. I tell her. Say hi to your sister. Good job, Maribel. Congratulations. Maria Estela. Yes. Maria Estela, I confuse your names. I confuse even the names. Okay. Thank you, Mari. Okay. Next. Genaro. Okay, Genaro. Yes, teacher. Could you tell her the meeting is on Saturday? Could you tell her the meeting her, is? The meeting is on Saturday. Okay.
would you ask her to be on time? Would you ask him to call me the afternoon? In the afternoon. Okay, good job. Is that all? Okay. No. Continue. I finish. Okay. Good. Good job. Okay. Buenas oraciones. Lo felicito, Genaro. Thank you, teacher. Okay. Ahora podemos ver un poco más con claridad este tema, ¿verdad? Ya cuando le agregamos los modal verbs y el tell y el ask. Solo es una variación, agregarle el qué al ask y al tell. Ready? Ready to continue? Carmen, are you ready? Yes, teacher. Okay, go ahead. Could you tell my brother that the family dinner will be on September 30? Good. Mm-hmm. Please tell my daughter that I will pick her up at school today at 12:30. Correct. And please ask my husband to come to the party early. Good job. Thank you, Carmen. Good sentences. ¿Verdad que es como que quedó un poco más claro este tema, sí? ¿Sí? Uh-huh. Y agregando los modal verbs al can y al tell. Uh-huh. Esto es lo que aparece así en la plataforma, ¿verdad? Ahora voy a compartirles plataforma y vamos a ver los ejercicios que se encuentran allí. Que de hecho ya lo habíamos medio compartido. Ups, no es eso. Perdón. Permítame. Request. Peticiones. Ok. ¿Cómo sería entonces en la primera parte? The test on Thursday is at 1 p.m. Please tell K. Can that? Ajá. Aquí se borró donde escribir. No puedo escribir. Vamos a la segunda. Bueno, la primera. Bueno, creo que la primera era ejemplo. The test on Thursday is at 1 p.m. Please tell K. Can the test on Thursday is at 1 p.m. Okay. Very good. Vamos a volver a leer todos juntos. Please tell Ken. Please Ken that. Okay, todos. Please tell Ken that the test is on
Thursday at 1 p.m. Okay. Hey, ya vino Edgar. Welcome, Edgar. Meet me after class today. Welcome. Meet me after class today. Reunámonos, sí, o reúneme después de la clase hoy. Would you ask qué? Alex, to meet me. To meet me after class today? No. After class today. Today. Es una pregunta, ¿sí? Would you, ¿verdad? Would you, como inicia con el would, es pregunta, chicos. Es una pregunta. Would you, si dijera, please tell, esta no es pregunta, pero esta sí. Siguiente, número tres. Alex, to meet. There is a volleyball game tonight. Hay un juego de voleibol esta noche. Could you tell, podrías decirle. ¿Podrías decirle? Va el nombre. Could you tell? Marcus. Después del tell y del say y del ask, va el nombre de la persona. Could you tell Marcus? ¿Qué le va a decir a Marcus? There's a volleyball. There's a volleyball game tonight. Volleyball game tonight. ¿Es pregunta o no es pregunta? ¿Le coloco punto o question mark? Question mark. Question mark. Es una pregunta, así que lleva un question mark. Could you? Would you? Todos los que dicen así son preguntas. Come to the picnic on Saturday. Ven al picnic el sábado. Please ask, pídele a quién. Paola. 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 Paula, ¿qué le va a pedir a Paula? To come to the picnic. To come. To come to the picnic. Picnic on Saturday. Saturday. ¿Hasta ahí? Yes, punto. Punto, porque es sentence. La primera, sí, porque no le coloqué el punto al final, creo. No. ¿Qué pasó acá? Teacher no lleva ons. Can that the test is. Perdón, is no lleva. Is. Si lleva. Si tiene que llevar. Si tiene que llevar. Si no lo han colocado, está mal. No, jaja, si tiene que llevar. Can that the test is on. O quizás el that. That. A veces puede decirse la oración sin dar. ¿Qué pasó acá? Bueno, aquel día dijo María Estela que hay que volverle a escribir, ¿verdad? Cuando. Can the test on Thursday. Can that test. On Thursday. Can that. Ah, sí. The test. The test. Tiene que llevar el is. La han puesto mal. Está mal la plataforma. La opción, sí. On Thursday. Without that. Thursday. Hay que probar de diferentes maneras, aunque está mal. Porque así está mal. It's at 1 p.m. Oh! I
I try can that is at. Is at 1 p.m. Okay. Falta, can, falta. Can that the test? Thursday that. Is at. That, that. Is with the can. It's with that. That. Okay. Can that the test on Thursday? Sí, yo vi que alguien había dado esta respuesta. Y estaba, y yo la vi mala porque no le habían colocado el on y le había dado que estaba bien la respuesta. Y debe de llevar, o el is, no sé cuál palabra es que no estaba. That, así, así la colocaron. ¿Así? Can that the test on the church? The test, sí. Yes, yes, teacher. The test on Thursday. 1 p.m. No, está ahí. Without that. Without that. It is at 1 p.m. Is at. Asking on Thursday. On Thursday is at. On Thursday is at. Pero is está at. Mal así. Y without at. Without that. P.M. On Thursday. Qué terrible. No, pero esta oración está mal. Puedo ir sin that, ese sí, pero acá no. The test on, no se puede decir on. Así. No, is, tiene que llevar un is, tiene que llevar un is. Así que ustedes en su mente, chicos, corríjanla y esto aquí está mal. Can the test on. Is on, es, on. Es, the test is at. At. Puede decir the one, test yeah. On. Y después el is acá. Peor todavía. Thursday is at. Nunca se puede decir is at. Ajá, esta está mal. Esto está mal. Pero bueno, por eso es que le da dolor de cabeza estar ahí, ¿verdad? Armando el rompecabezas. Pero siempre he visto que es como que una entre todas, ¿verdad? Yes. Sale como una del 100%, siempre hay un detallito, ¿verdad? Que no es correcto y que usted tiene que ver cómo lo arma. Quizás es como una tricky question, ¿verdad? Así como para tenerlos ahí pensando. Ok, bueno, entonces chicos, terminamos la clase con esto, ¿verdad? Nos entretuvo bastante. Y esta es la penúltima parte de la plataforma, ¿ok? Y luego está read the article. Usted lee el artículo y ahí se termina, ¿verdad? Prácticamente nosotros hemos estado resolviendo toda la semana todos esos ejercicios. Ya usted vio que están muy fáciles. De 3 en 3, mire, de 4 en 4, ¿verdad? Bueno, terminamos, ¿verdad? Los veo el día jueves, ¿verdad? Y el lunes terminamos, ¿ok? ¿Okay? El lunes es la última clase. Así que ya vayan preparando, ¿qué? La fiesta. La pachanga, petición. La petición. No, la pachanga, la pachanga. El vino la petición que van a traer. Para que nos la dejen, teacher. Tan linda. Vayan preparando el vino que van a destapar. Pero tenemos todo. Que pedirla a todos para que nos hagan caso. Ok, tan linda, Maribel. Y María Estela. Ok. Vaya, chicos. Los veo el jueves, ¿ok? See you. Descansen mañana, ¿ok? Bye-bye. Bye, teacher. Bye-bye. Bye, everyone. Feliz Día de la Independence. Bye, teacher. Happy Independence Day. Thank you. You too. Bye-bye.